Vamos a analizar este tema con Beatriz Busanichi. Ella es presidenta de la Fundación Vía Libre. Ya está con nosotros en vivo. Beatriz, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Un gusto tenerla con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ustedes. El gusto es nuestro. Beatriz, quisiera comenzar preguntándole en qué países se ha implementado ya esta tecnología y cuál ha sido su antecedente. Bueno, el antecedente más visible y que más se ha reportado y que más seguimiento se ha dado en el mundo es China. Claramente, China es lo que algunos analistas de derechos humanos analizan como un presidio a cielo abierto. Es una sociedad fuertemente controlada, fuertemente autoritaria y que ha implementado y ha estado a la vanguardia de la implementación de este tipo de tecnologías en el espacio público para diversos objetivos. Después se han hecho, como ya escuchamos en el informe, algunas pruebas en Inglaterra con la policía británica en algunos distritos que fueron fuertemente resistidas por organizaciones de derechos humanos. También hay algunos antecedentes en algunos distritos en los Estados Unidos. Pero se ha usado mayormente y con pruebas que han fracasado estrepitosamente para los ingresos a estadios de fútbol. Por ejemplo, en una implementación en Cardiff, en Gales, en un partido de la UEFA Champions League, el sistema arrojó alrededor de un 90% de falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? Que el sistema dice que estás en la base de datos de personas buscadas, claro, y eso es falso, es decir, equivoca el diagnóstico en condiciones, insisto, de estadios de fútbol y con una población controlada. Polarizada está esta temática en Buenos Aires y la verdad en el resto del mundo. Hay uno de los grandes problemas es la confianza, y eso es lo que te quisiera preguntar. ¿Qué confianza puede inspirar un software manejado por otro país? Y te digo esto, Beatriz, recordando el ejemplo de otros software que han filtrado los datos de los usuarios o de las personas que se encuentran ahí como reconocimiento facial o lo que sea. El más reciente, por ejemplo, fue Facebook. Sí, aquí has dado en la tecla de uno de los temas críticos, el establecimiento de confianza. En primer lugar, no conocemos el software, no hay información pública sobre el software, salvo alguna comunicación de que se trata de un software desarrollado por una empresa rusa. Pero no hay demasiado detalle, al menos las autoridades de la ciudad de Buenos Aires no han ofrecido más detalles sobre esto. Pero además hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, la resolución publicada ayer sobre este tema no solo establece que van a ser buscadas las personas que tienen pedido de captura, sino también que puede ser usada para otros fines y entonces queda abierto. ¿Qué sabemos los ciudadanos para qué va a ser usado en el futuro? No tenemos esa precisión y la regulación no lo establece, deja abierto a discreción de las autoridades. Y además, la ciudad de Buenos Aires no se caracteriza por tener desarrollos informáticos en los cuales haya cuidado la seguridad de los datos. Aquí hay que evaluar los usos que hacen las autoridades de los datos, pero además hay que también poner el ojo sobre antecedentes de negligencia en el tratamiento de estos datos. Claro. Una base de datos biométrica es muy valiosa en el mercado y desarrollarla, incrementarla, ponerla en manos del sector privado, no tener resguardos suficientes y que los ciudadanos no sepamos cómo se custodia esa base de datos o que no haya una responsabilidad severa por parte de quienes pueden, por negligencia quizás, no necesariamente tiene que ser por una política deliberada, perder o compartir esa base de datos debería ser uno de los temas de preocupación. Y es que una de las grandes preocupaciones es los datos que tendrían con la información biométrica y también los patrones de conducta de estas personas, porque si los usuarios o la persona que maneja precisamente esta tecnología ve que todos los días cierta persona o cierta identidad tiene el mismo patrón, es de muchísima información para compañías o incluso, como tú muy bien mencionabas, para otros fines que aún no se conocen. Quisiera también preguntarte en qué punto está entonces justificada la intromisión a la intimidad en nombre de la seguridad. ¿Podríamos encontrar un punto medio entre los dos?
Bueno, aquí hay que poner, hay que hacer una aclaración. La seguridad, el concepto de seguridad tiene que ver con la pérdida de derechos, ya sea el derecho a la integridad física, el derecho a la propiedad sobre determinados bienes. La pérdida de la intimidad es también la pérdida de un derecho y, por lo tanto, la pérdida de la intimidad y la pérdida de la libertad de las personas, la libre circulación y todos estos temas que están involucrados con el control del espacio público, también son pérdidas en el sentido de seguridad. Una persona que está expuesta, que está vigilada, cuyos patrones de conducta pueden ser fácilmente controlados, preestablecidos, previstos, está en una esfera de inseguridad mayor que una persona que custodia plenamente su privacidad. Digamos, por ejemplo, ya sea por el acoso, en distintos casos se han usado estas tecnologías para hacer seguimiento de exparejas. Digo, los controles sobre este tipo de tecnologías tienen que ser muy, muy, muy estrictos y eso es lo que más nos preocupa, que aquí se ha hecho sin ninguna política de control, se ha presentado como un hecho consumado. Pero digamos, la pérdida de la privacidad es también un ataque a la seguridad de las personas. No son derechos contradictorios. No es cierto que para estar más seguros tenemos que perder privacidad. Eso es una transacción ficticia establecida para promover este tipo de tecnologías que, primero, son un gran negocio, segundo, son un gran elemento de campaña electoral, cuando el problema de la seguridad en ciudades como Buenos Aires, países como Argentina, tienen una múltiple dimensión de variables. Yo veía la nómina que presentó el ministro Santilli de qué perfiles son las personas buscadas, y hay miles en la base de datos que son buscados por hurto. El hurto es un delito excarcelable, es decir, es una persona que va a entrar y va a salir, y quizás mañana va a volver a aparecer en la base de datos. Pero el problema de seguridad no se resuelve con tecnología cuando hay sobrepoblación en las cárceles, cuando el tema de Beatriz. educación, de inclusión social y demás no está resuelto, cuando hay mayores niveles de conflictividad Beatriz. social, definitivamente estas tecnologías van a contribuir más al control del espacio público y de los ciudadanos de a pie, como todos aquellos que no tenemos nada que ocultar, Entiendo. que para capturar a potenciales Beatriz, delincuentes que nos enteramos ahora que hay de a miles por la calle, que dato que no conocíamos. me toca despedirnos, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero muy interesante tus opiniones e invito igual a nuestra audiencia a seguir hablando de este tema en las redes sociales. Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, con nosotros en vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Hasta a luego. ustedes. Buenos días.